Saludos, saludos, queridos amigos, televidentes, radioescuchas y lectores. Estamos nuevamente en este subprograma Entre Artistas Radio y TV. Y bueno, seguimos aquí celebrando esta gran fiesta literaria, como ya lo hemos estado mencionando, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un encuentro literario entre tantos países, tanta cultura y tanta literatura. Y bueno, pues hoy nos encontramos con Connor Rice, que nos trae un gran, gran, magnífico libro. Él es de Texas, de Fort Worth, Texas. Y bueno, pues nos trae Don Roberto's Daughter, que es un libro que tiene en inglés, pero que bueno, él, casado con una mujer mexicana, nos cuenta una gran historia que tuvieron que vivir ellos juntos y que bueno, pues nos trae hoy aquí a Guadalajara, en esta Feria Internacional del Libro, su libro para traernos su historia desde Fort Worth, Texas. Connor, qué placer estar aquí contigo. Gracias, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer, digo, cuando te conocí, te me hiciste una excelentísima persona, se ve que tienes una gran esencia, un gran alma, spirit. No me digas por qué no me conoces todavía. Pero gracias. Pero se ve, porque una persona cuando irradia esa paz y esa tranquilidad, se ve. La verdad creo que es el Espíritu Santo. Mi libro es cristiano, y la gente cristiana que tienen, y católicos también, a mí es lo mismo. Como hablamos antes, a mí la iglesia es el cuerpo de Jesús, son la gente, no es católico, presbiteriano, batista, es el cuerpo de Jesús. Y tenemos la gente que tiene el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, la gente debe verlo. Dice que vamos a tener fruta del Espíritu, de paz, de felicidad, de muchas cosas. Y ojalá puedas ver, pero no es por mí, es por el Espíritu. Pues tienes razón, y como decimos, el Espíritu Santo siempre está en todos presentes, porque como tú lo dices, Dios, Jesús, está en todos nosotros, y como lo mencionas, pues a fin de cuentas sigue siendo el mismo Dios, aunque nosotros lo separemos, ¿no? Sí, tienes razón. Pero estoy muy contento de estar aquí, muy feliz. Y de veras, otra vez, gracias por invitarme. Es un placer para mí. Y bueno, preguntarte, ¿hace cuánto escribiste este libro? Estaba publicando en inglés en Estados Unidos hace casi un año. Es nuevo todavía, pero lo estaba escribiendo por años. Tuve que trabajar, y estaba trailero, y tuve que trabajar y manejar. Y estaba muy difícil encontrar tiempo. Cuando tuve tiempo, a veces estaba muy cansado y también a veces estaba flojo. Pero al menos, me imagino, recorriste y viajaste por muchas partes de Estados Unidos, ¿no? Sí, fui a todos los estados, solo me falta Canadá y Hawaii, pero fui a muchos estados en Estados Unidos y también fui a Canadá con frecuencia. Al menos, Connor, no estabas escribiendo, pero me imagino que tanta trayectoria te hizo reflexionar mucho, ¿no? Estar solo, en paz, en tu cabina, manejando, viendo la carretera y pensando cómo ibas a escribir este libro. Tienes razón, exactamente. A veces está manejando toda la noche y no hay nada. Siempre estoy mirando el camino y el tráfico, pero a veces no hay tanto. Y tuve mucho tiempo, estaba escribiendo en mi mente por mías, y con detenerme estaba escribiendo notas, y más tarde podía tener mis notas y sentar y escribir. Pero tenemos mucho tiempo a pensar cuando estás manejando de otros estados. Sí, de hecho, y más como dices, ¿no? En la noche, que está más tranquilo, que es bueno, en lo personal, yo trabajo mejor de noche, porque hay paz, hay tranquilidad, no suena como ahorita el teléfono que lo aventamos. Doesn't matter who is. Pero
es donde encontramos esa paz para poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos, y que bueno, ahorita platicamos un poco más de la historia y reflexionamos esta historia que nos traes. Disculpa, no hablo español muy bien. Tienes que, sí, perdón. Tienes que ayudarme un poco. Yeah, I know. Decía que muchas veces yo me pongo en la noche a reflexionar porque es el mejor momento que encuentro. Y que bueno, pues a lo mejor tú encontraste ese momento en la noche, en la carretera, pues para contar esta gran historia que ahorita vamos a platicar de ella. Que bueno, fue una historia que me comentas fue hace 20 años, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quieres que te digo de la historia más o menos? O... Sí, claro, bueno. Don Robertos Daughters, Don Roberto, que lo ven aquí en la portada, es el suegro de Connor, y ella es su esposa, que está ahí con su papá. Que bueno, pues... Connor es casado de una mujer mexicana de San Luis Potosí, y que bueno, yo voy a dejarte las palabras. I'm gonna put the microphone for you, okay, so you can say the history for you and not for me. Okay. So la gente pueda escuchar esta historia de ti y no de mí, porque tú eres el escritor. Muchas gracias. El primero quiero decir que el título, La hija de Don Roberto, lo escribí por respeto por mi suegro. Estaba lo mejor, el hombre lo mejor que conocí toda mi vida. Y dije a la gente, estaba el hombre más rico del mundo. A veces no tuvo 2 pesos, pero estaba rico, no le importó. Si tuvo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, estaba contento, estaba rico con amor. El hombre siempre estaba feliz, siempre estaba amable y dulce. Es por eso lo pedimos hace unos años, y por eso puse el título, por respeto, por el hombre que quien lo quise mucho. Estaba, y la verdad, la gran bendición de mi vida estaba que podía casar con la hija de ese hombre, de Don Roberto. Y es un libro cristiano, pero también es una romanza de una mujer profesional, quien está encantada, que está enamorada con un hombre americano que no es profesional. Por eso ella tuvo muchas preguntas de sus prioridades y su plan de su carrera. Tuvo que pensar de cosas no estaba como estaba expectando. Siempre pensó que iba a estar con otro profesional, un profesional mexicano. De repente encontró ese gringo que no es profesional, no estaba aquí, estaba esperando, y comenzó a tener muchas preguntas de su vida. Pero después de poco tiempo contrató una enfermedad fatal. Es cuando todos sus planes se cayeron. Exactamente, se cayeron. Y tuvo preguntas más profundas, preguntas de Dios, de toda su vida. Es común, cuando la gente tiene mucha fe, cuando todo está bien, tienen buena vida, ella estaba joven, acaba de casar, tuvo toda su vida enfrente, está profesional, pero de repente está muriendo. Y la verdad no estaba de repente, estaba por meses. Un año y medio estaba muy enferma, y estaba un ciclo, estaba enferma unos días, unas semanas, entonces está bien para unos meses, pero cuando regreso cada vez está peor, hasta el fin saber que no va a sobrevivir. Ella ya sabía, y el libro comienza como un romance típico, pero se cambia a un romance turbulente dentro de la mujer y su Dios. Había días que estaba turbulente, había días cuando no estaba hablando con Dios, estaba molestado, estaba enojado. Y eso también es natural, pero Dios está grande, es grande. Y ya escucho todo, ya vi todo. Dios entiende que somos humanos, somos débiles, pero en nuestra debilidad, Él es fuerte.
es un libro de Dios todavía, respuesta, oraciones. Hay milagros todavía. Jesús está lo mismo hoy, mañana y ayer. No se cambia. Y los milagros que hizo en la Biblia, todavía puede ser y hace. Y también el libro es de las diferencias de culturas. Sotejano estaba muy chistoso a veces viviendo en México. La primera vez estaba aprendiendo español, todavía estoy aprendiendo. Pero entonces no podía hablar muy bien. Y podía hablar con Natasha, estaba aprendiendo inglés. Y hablamos inglés y español juntos los dos. Pero rápido pudimos entendernos. Nadie más podía entendernos. Pero cuando vine a México la primera vez, encontré cosas, las culturas son muy similares. Pero también son muy diferentes a veces. Y las diferencias a veces estaban muy chistosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tienes una cita, la gente espera que vas a llegar al tiempo. En México la gente dice, ya regreso, ahora mismo. ¿Quién sabe cuándo van a regresar? Y ellos saben. Pero trate de escribir con respeto y humor de las diferencias. Tengo mucho respeto por México, mi corazón ya está. Es mi segundo lugar y estoy enamorado con México y mi mexicana. Pero escribe las cosas chistosas, no solo de puntualidad, pero muchas cosas. Y la verdad, estoy más feliz cuando la gente que lo leen, por ejemplo, una latina, está casada con un americano. Y lo leo y dijo, eso es como estamos. Es como siento muy bien porque podía ¿cómo se dice? Capturar. Yeah. El corazón de la cultura. Pero es una palabra, es un libro de las culturas, de amor, de Dios. Y de un milagro. Y milagros. Y el fe, más el fe de Dios, es, ¿cómo se dice? Faithful. Creyente. Cuando no tenemos fe, cuando no estamos fuertes, Dios siempre está allá. Es más de cómo está Dios que nosotros. Somos débiles, somos enojados, somos frustrados, somos pecadores, somos humanos. Pero gracias a Dios, Él siempre está, Él nos entiende, nos perdona. ¿Cómo se dice? De repente. Él está allá. Y dice, lo acepto. Pero no va a perdonar nadie hasta se arrepente. Entonces, va a aceptarte con todo su corazón. Y eso es más o menos todo mi libro. ¿Y tienes más preguntas o algo que se me olvidó? Sí, pues bueno, pues vienes aquí a la feria a presentarlo, a abrirte puertas en México con tu libro. Aquí en México ya lo tienes a la venta y en Estados Unidos me imagino que sí. ¿Dónde lo podríamos encontrar para las personas que nos ven y les llame la atención? ¿Dónde lo podrían comprar? Ah, en inglés puedes encontrarlo en Amazon y Barnes & Noble por la internet. Estoy aquí para encontrar una gente o para alguien para traducirlo. Creo que medio de la historia pasa en México, en el área huasteca, las cascadas de Micos, y tengo escenas en Micos, tengo escenas en, no puedo decir esa palabra, Jilitla. No puedo pronunciarlo, mi esposa cree que está muy chistoso. Es un pueblo en las montañas, en un castillo de Edward James, y el pueblo se llama Jilitla, o algo así. No lo he escuchado. Pero ella pensó que está muy chistoso, dijo muchas veces, dilo otra vez, porque no puede decir la palabra. Pero hay muchas escenas en el área huasteco,
Como dije, estoy encantado con ese área. Me gusta, hay tantos ríos, está hermosa. Y estoy encantado con la gente. La vida aquí está más tranquilo. Y ya se cambió mi país. Cuando estaba joven, la gente hablaba de Dios, de familia, de sus amigos. Todavía hay buena gente allá, todavía. Hay mucha gente todavía que piensa así. Pero mi sociedad ya se cambió. No tienen tiempo por Dios. No tienen tiempo. La verdad, no te puedo decir cuántas veces vi una familia sentada en un restaurante. 4, 5, 6 personas. Cuando estaba joven, todos estaban hablando. Ahora, nadie está hablando. Están tocando su teléfono. No están mirando la gente. Están hablando con alguien que no está. Es por eso me gusta tanto México. La cultura aquí todavía, y más en las provincias, es de Dios, de familia, de sus amigos, de trabajar. Los americanos estaban buenos trabajadores por siglos. Ahora hay todavía muchos, pero hay muchos que no quieren trabajar, las generaciones nuevas. Creen que deben tener todo, tienes que darles. Eso es que me gusta de México. Es como estoy regresando a mi juventud. Y desafortunadamente está cambiando aquí también, poco a poco, pero más en las ciudades. Afortunadamente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar mucho a otros países. Estaba joven en Alemania 7 años. Y tuve la oportunidad, estaba trabajando en Irak, en la guerra, 3 años. Y fuimos a China, a India, a otros países. Y encontré la gente de las provincias, generalmente. Hay buena gente en las ciudades, de veras. Hay mala gente en las provincias. Pero generalmente, creo que la gente de las provincias, todo el mundo, están más tranquilos, más amables. No tienen todas las cosas, pero tienen vida mejor. Más amor, conocen su familia. Y por eso quiero regresar. Voy a vivir aquí. Y ojalá, si Dios quiere, en unos años voy a vivir aquí con mi esposa en México otra vez, en las provincias. Y queremos viajar, quiero conocer todo México. Venimos a Laquipaqui de vacaciones, fuimos a Veracruz, a Papantla. Es un gran país, es hermoso y mucha buena gente. Y si Dios quiere, puede vender muchos y podemos mover más rápido. Yo sé que vas a estar aquí en México y que este próximo año 2020, que sí le digo, vas a estar aquí en la feria vendiendo muchos libros, firmándolos, y sé que voy a estar porque será un honor. En español, ojalá el año entrante ya lo voy a tener en español, lo voy a regresar y puedo firmarlo, y va a ser la hija de Don Roberto. Well, I'm going to say in English a little bit. People from United States, Canada, people is speaking English. Remember Don Roberto's daughter, Natasha, is the wife of Connor Rice. He have a Christian history, very nice. You can find in Barnes & Nobles, remember, Barnes & Nobles in United States. The webpage is barnesandnobles.com. You can find on Amazon.com. I think so. Amazon is can print, send, sí. No? Y una cosa más que quise decir, una cosa importante. Si quiero traducirlo en español y quiero venderlo porque creo que va a ser mejor en español en México que en Estados Unidos. Pero a mí el punto más importante es mi suegro. Estaba un buen hombre. Mis cuñados y mis sobrinos están muy emocionales cuando lo vean. Dicen, ¡ah, mi papá! Porque ya se murió hace unos años. Están muy felices, están muy emocionales. Emocionados. Emocionados, gracias. Y no pueden leerlo. Quiero traducirlo, la idea primero estaba que no está para ganar mucho dinero. Quiero, pero ojalá que sí. Quiero que mis cuñados y mis sobrinos, y mi esposa es mexicana, tiene una familia gigante,
Tengo como 200 sobrinos. Hay muchos, no sé cuántos hay. Y cada año hay más y más. Quiero que mis sobrinos jóvenes que conocen su abuelito, pero estaban jóvenes cuando se murió, pueden leer un libro, porque él está en muchas escenas, y pueden ver cómo está su corazón, cómo estaba mi abuelito. Quiero que mis cuñados y todos puedan leerlo en español. Y la verdad, eso es la idea, de donde tengo la idea, traducirlo en español. Y eso es más importante que cuántos puedo vender. Wow, admiro tus palabras, porque tú sabes lo que es la representación de la familia, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Siempre está la familia, y la familia no tiene precio. Aunque llegue Bill Gates and say, hey, I want your book, I pay you $1 million. No, my friend, it's my family, it's my book, it's my Natasha, ¿no? Exactamente. Y tienes razón, no somos ricos, pero estamos cómodos. Y si no puedo vender ni un libro, estamos cómodos, estamos bien. Y eres feliz porque tú le diste algo a tu familia. Eso, la verdad, eso es el punto. Mis cuñados son characters en el libro. Okay. Y mis sobrinos también. Quiero que lo puedan leer. Quiero, porque la verdad, mis mejores recuerdos de mi vida están en ese libro. Y están en México. Y quiero que ellos puedan, ¿cómo se dice la palabra? Share. Okay, compartir. Compartir, porque tienen sus propios recuerdos de su papá y de este tiempo de la vida de mi esposa, porque todos tuvieron mucho miedo. Estaba un tiempo muy difícil, pero pueden ver, olvidamos tan rápido los humanos. Quiero que puedan recordar cuando se ven un milagro en su familia. Y pueden recordar el amor de Dios y cómo se cambia la vida. Y porque olvidamos, cuando todo está bien, estamos hablando de cualquier cosa que vamos a hacer mañana, no estamos pensando suficiente de Dios, hasta necesitamos algo. Y por el libro, quizás mis cuñados, mis sobrinos van a recordar cuando dijo Dios toca su vida. Wow, Connor, it's a pleasure, es un placer conocerte. En realidad es un gran libro, y como te lo menciono, cuando te conocí parecía que nos conocíamos de toda la vida, porque hicimos un clic mágico, porque de verdad siempre lo mismo. I meet you yesterday, nice people, for people who speak English. This person is a good person, and he's have a good book, because it's the book of the family, Connor's family. So you say, I don't care if I sell a lot of books, I have my family in this book. That's, wow, wonderful. I really, really have the pleasure for meeting you. Well, thank you, and thank you for having me. I'm grateful. I appreciate your time, and I felt the same. There was a connection. Naciste en Texas, estabas de Texas, y había conexión de los tejanos, pero está más que eso. Eres un hombre muy amable y muy sincero, y muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un gran placer, y yo sé que de aquí nace una amistad, porque vas a tener todo mi apoyo. Este libro va a estar en México, escrito en español, porque don Roberto, aunque ya no esté aquí, te va a ver que se lo vas a compartir. Y de mí, dejo testimonio en vivo de que yo te voy a ayudar a que tus cuñados, your brothers in law, puedan leerlo en español y puedan ver esa gran historia de su papá, que es tu suegro. Muchísimas gracias, y de veras gracias por tenerme, gracias por todas las palabras tan amables para mí, y estoy siento, ¿cómo se dice? Humble, humildad. Conmoción. Sí, gracias por ayudarme en español también, porque todavía
Es difícil, puede ser muchas cosas, pero no puedo explicar todo. Estoy más cómodo en inglés, pero gracias por ayudarme en español. Pero gracias por tenerme y dijiste muchas cosas muy buenas y gracias. Y estaba un placer conocerte también. Para mí también, Connor, y no será la última vez que nos veamos. Ojalá que no, ojalá el año entrante voy a regresar y vamos a hablar de la hija de Donovan. ¿Cómo? Come on, where the next year? ¿Por qué el año que entra? Oh my God, this guy, the next year. Come on, what year for you? I can go to Forward, say hello. Or I can go to San Luis Potosí. You can come to Guadalajara. Here you have your house. Aquí tienes tu casa, ¿no? Sí, tienes razón, pero ojalá en un año por la feria voy a regresar y podemos hablar otra vez de la hija de Don Roberto. Nos vamos a estar hablando de Don Roberto's daughter. Vamos a estar hablando de un libro español. Excelente, es un hecho. Vas a ver que sí va a ser. Gracias. Thank you for you. Bueno, amigos, ya escucharon, queridos amigos televidentes, radioescuchas, lectores, all the people is speaking English. Thank you for seeing this interview in Spanglish. We say in Spanglish. So because Connor speaks Spanish not much, but he's try to the people is the most people is see this TV program is speaking Spanish, and thank you, Connor, for. Well, have this interview in Spanish, and you try to say the best Spanish you have. So it's an honor for me have this interview for you, Don Roberto's daughter, Natasha. Remember, friends, we can find in Amazon and Barnes & Nobles. Y bueno, amigos, todos los que hablan español, muchísimas gracias. Su libro está en inglés en Barnes & Nobles en Amazon. Pero recuerden, este próximo año, 2020, en esta gran casa literaria, en esta gran fiesta que vivimos día a día del 30 de noviembre al 8 de diciembre en esta Feria Internacional del Libro, pues este próximo año, como dice Connor, no va a ser Don Roberto's daughter, va a ser la hija de Don Roberto. Espérenlo muy pronto aquí en esta Feria Internacional del Libro. Thank you, Connor, muchas gracias. Muchas gracias a usted y otra vez muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi libro y estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti también, es un placer y seguiremos en contacto y pues más que nada agradecerte tu gran amistad. No entendí eso, pero gracias. Thank you for your friendship. Igualmente es siento lo mismo. Thank you. You will say in English, it's okay. Spanglish. I am fluent in Spanglish. Spanish más o menos, but I am fluent in Spanglish. But you say to your wife, I'm gonna park the troca. En la verdad, nuestra casa está tan bilingüe, los perritos son bilingües. Podemos decirles, bien, vete, come here, sit down. Cualquier entienden los dos idiomas, los perritos. Y también quiero decir, mi esposa va a estar muy enojada conmigo si no lo digo. Su bebé es una perrita que compramos aquí en Guadalajara hace 3 años. Es una quita y se llama Nakita. Porque es una quita, está muy molestada conmigo, pero le dije, se llama Nakita. Y me llamó, es cuando aprendí unas palabras malas en español. Pero su bebé es de, si no dije nada de la perita Nakita de Guadalajara, ella va a decirme, debías decirlo. Pero la perita también, y mi perito, hablan español, entienden los dos idiomas. Y ojalá el año entrante voy a hablar mejor. Estoy estudiando. Perfect. I'm going to say in English and in Spanish. First, I'm going to say in English. I want to, with all your respect, to send you to your wife my hello, to your wife Natasha. Hello, Natasha. Okay. Wonderful, wonderful person you can find. I'm going to say in Spanish, con todo mi respeto. Le mando un gran saludo a tu esposa, Natasha. Natasha, que nos estás viendo, saludos. Estoy con tu galán, tu hombre, tu esposo. Excelentísima persona. No pudiste encontrar un mejor hombre. Gracias. Thank you so much, Connor. Quisiera decir eso otra vez. Escúchelo, mija. Es un hombre muy, muy listo.
Thank you so much, Connor. Thank you so much. Queridos amigos, televidentes, radioescuchas y lectores, pues llegamos al final de esta entrevista, pero esperen, esperen, porque en un año más tendremos otra vez a Connor con su libro en español y en venta aquí en esta feria internacional y en México. No se lo pierdan. Muchas gracias por seguirnos, por transmitir este su programa. Recuerden, estamos en Artistas Radio TV con Connor Rice y su servidor César Suri. Y recuerden, no digo adiós, sino hasta luego, porque esto no se acaba. Continuamos. Nos vemos la próxima vez.